Buenas tardes, bienvenidos a su programa de debate, diálogos aquí en Televigo. Gracias por su apoyo, por seguirnos cada semana y por seguirnos también en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Televigo y en las redes de cada uno de nosotros en el tema de TikTok. Bueno, somos una televisión local, desde nuestro entorno intentamos transmitir para el mundo global, por eso utilizamos sobre todo, como decía antes, el canal de YouTube y las redes TikTok. El programa de hoy. Es un programa que creemos que está muy en boga, eh, que es las familias y cómo concilian las vacaciones. Eh, manteniendo el formato que hemos tenido siempre en nuestro programa, aquí hay diferentes opiniones y obviamente se transmiten con respeto y lo que buscamos es llegar a un acuerdo conjunto. Todas las personas que conforman la mesa de debate son personas que lo hacen a nivel individual, no representan a ninguna empresa. A lo mejor el año que viene pues tendremos a alguien que nos financie, pero por ahora seguimos siendo nosotros quienes hacemos este trabajo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos vencer con, por eso tratamos al respeto. Muchas veces el respeto se pierde cuando por el medio introduces el dinero. Entonces las personas que conforman la mesa de diálogos eh, voy a decir las siete personas que estamos en este equipo y después las personas que están conmigo a día de hoy harán su presentación. Entonces voy a hacer por orden alfabético en función del nombre de pila, no del apellido. Se acuerdan de Arancha Mañas, nuestra madre e interlocutora medioambiental. También está Carmen San Martín, que ya hace ya muchas semanas que no ha venido por un problema de está dando clase, tiene una serie de obligaciones y no puede venir. Eva López, nuestra psicóloga. Una madre, que es una psicóloga terapéutica. Mar Ferrero. La reina de esta casa. Ustedes la conocen. sabe que es una persona muy dicharachera. y que siempre entabla discusiones. pero con intención de vencer con esa persona. José Ramón Santamaría. Pues nuestro abuelo y fiel de la balanza. el que pone un poco de sentido común a esta casa de locos. Kiko, nuestro fichaje estrella, nuestro fichaje italiano. Es un fichaje internacional que, por desgracia, ya le comentamos en el último programa que ya no va a, volver a estar con nosotros porque va a acoger eh, fuera de, de España. Y el que les habla, Raúl Lavila, padre orgulloso y facilitador de personas y de empresas. Entonces, aunque hoy es el último programa de la temporada, solamente constataremos de forma presencial a Arancha Mañas. Diga usted qué tal está, Doña Lancha. Pues buenas tardes. Y un poco triste, la verdad, porque no están aquí todos los compañeros, que podríamos hacer una gran tertulia también. Y, y bueno, porque llega ya ese periodo de vacaciones, que hasta nos toca a nosotros aquí en el, en el programa. Y hombre, pues no deja de ser que cada 15 días dejamos nuestra mente realmente decir lo que piensa. Desde ese respeto. Y bueno, con este tema que se nos ven a todos encima, conciliar familia y vacaciones, incluso con las parejas, a ver cómo se nos ponemos todos de acuerdo, qué días pide uno en una empresa y otro en la otra. Exactamente. Y bueno, y la otra persona que está con nosotros hoy es nuestro fil de la balanza, José Ramón Santamaría. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Yo. Eh... Creo que es la, hoy el, el staff que tenemos para el programa sí, sí, sí. es la prueba evidente de que las vacaciones existen, la perso las personas las disfrutan y, y entran en un mundo totalmente distinto al del resto del año. ¿no? De todos modos intentaremos entre los tres, yo creo que debatir sobre este tema y la importancia que tienen las vacaciones en las familias que yo creo que queda que para, para un debate interesante. ¿no? Toda la razón. Perfecto. Y bueno, si ustedes televidentes o youtubers que nos están viendo quieren participar en el programa, ya saben que nuestro teléfono es el 986-900-924. Vale, pues como decía antes, vamos a hacerlo igual que hemos hecho todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Para dialogar sobre este tema... Y debatir, que debatir al final es cambiar impresiones. Vamos a utilizar un TikTok que es de Merce Fantasy Beauty. Es una persona que habla sobre su hándicap de tener que tomar vacaciones y tener una enfermedad familiar. Cuando el regidor pueda, pues que ponga el vídeo. No es justo que una madre o un padre tengan que perder días de vacaciones para llevar a sus hijos al médico. Y esta es mi situación desde hace cuatro años y medio que estoy como empleada. Mi hijo mediano tiene que ir a Barcelona porque está derivado allí en traumatología y va aproximadamente cada ocho meses. Este año fuimos en marzo, tenemos que volver en noviembre. Mínimo son tres días eh, cada viaje porque tenemos que ir, que son mil y pico kilómetros, estar, volver. Me cogí tres días de vacaciones en marzo y ahora me tengo que coger otros tres días de vacaciones en noviembre para poder llevar a mi hijo al médico a Barcelona y como aparte de ser empleada también soy empresaria por otro lado entiendo perfectamente la situación de la empresa y que ellos no tienen la culpa pero hay que buscar una solución para que los padres, madres que tenemos a nuestros hijos con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de problema que necesiten eh, visitas periódicas al médico, eh, que tengamos algún tipo de, de apoyo, bien sea por la seguridad social o bien sea por algún, algún tipo de ayuda. De ayuda. En estas situaciones, desde luego, la mejor situación es la que yo tenía hace unos años, cuando Marco nació. Eh, yo era autónoma, trabajaba desde mi casa eh, y podía trabajar desde mi casa, desde Barcelona, desde el tren, desde el avión, desde el autobús o desde donde fuera. Eh, esa es la mejor situación, ser tu propio jefe, elegir tu propio horario y poder trabajar desde donde quieras. Y por ese motivo, aparte de muchos otros que dan mucha más libertad para todo, eh, lucho para poder volver a retomar mi vida de hace años, poder volver a trabajar desde casa, volver, volver a ser mi propia jefa con mis propios horarios y mi libertad. Porque conciliar la vida laboral con la vida familiar siendo empleado es imposible. Lucho día a día para hacer volar mi negocio desde casa, porque Marco no es mi único hijo. Yo tengo tres hijos, tres hijos que van al médico, tres hijos que requieren de mi atención plena. y necesito conciliar. Bueno, como hemos visto, este vídeo de TikTok parece como un alegato en favor de los autónomos, ¿o no? Esta explicación que da ella, pues en muchas familias se da frecuentemente. Entonces, yo me planteo una serie de cuestiones y se las lanzo aquí a mis dos compañeros y me las lanzo a mí también. ¿Cuáles creemos que son las causas de las dificultades? De las dificultades. ¿Qué diferencia? Okay, ella habla de estar trabajando por cuenta ajena o ser autónoma. Parece como si el autónomo decidiese cuando trabaja qué quiere hacer. <laughs> yo, fíjate, eh, respondiendo ya y tomo la palabra delante. <laughs> eh, yo no, por supuesto, es eh, su experiencia personal la que nos está comentando, pero como autónoma yo pff, no trabajo 24 horas, trabajo 48. Y yo no me pongo mis horarios, mis horarios lo pone el servicio que como autónoma puedo, puedo estar dando y sobre todo mis clientes. No sé qué tipo de, de actividad o servicio podía desarrollar, pero ser autónomo hoy en día es de valientes, es de valientes y sobre todo porque sí que no tienen vacaciones, sí que no tienen bajas, sí que no tienen muchas cosas. ¿no? Yo creo que. Ha juntado dos cosas diferentes, aunque puedan estar relacionadas: el conciliar y después que hablaba que era empleada, pero que también era empresaria, pero le trataba a, siendo ella empresaria como ellos, ¿no? como, como si fueran otros. Por, por eso no acabo de entender qué tipo de, de emprendimiento eh, tiene. Mm. Pedir perder días de vacaciones por una enfermedad, yo creo que o no se ha leído el convenio o no está al día de la ley de familias, porque no es algo que, que se niegue, es algo que es por ley y los empresarios sabemos que, que existe esa ley y, y, y hay que cumplirla. Yo incluso después de haber oído eso hasta me traje mi convenio que, que me tra porque porque sí, porque todos los convenios, y sobre todo ahora que además en la provincia de Pontevedra se está negociando, que es el convenio del metal, el convenio de la limpieza, incluso alimentación, estos temas son los que se ponen encima de la mesa, evidentemente. También las subidas salariales a un periodo de 3 cuatro años. Eh, me sorprende que no, que no hable de eso o que no haga referencia a que puede utilizar esos días por asuntos propios o por enfermedad. Y también estoy segura que, como empresaria, cuando tienes un trabajador realmente vinculado a la empresa y tiene una enfermedad de un hijo, no pones trabas, ayudas. Y además, evidentemente, incluso estar apoyada por sus compañeros. Si hablamos de la pyme, yo no sé en las multinacionales o si está trabajando en una multinacional, pero en las pymes... Cuando un compañero falta por enfermedad, eh, si es que no causa baja, no se busca un sustituto. Los demás compañeros asumimos ese trabajo, porque la Pime no va a estar contratando cada dos por tres, porque no se puede, y porque además acaba cambiado toda la legislación de contratación. A mí me quedan muchos flecos eh, en, este, en, esta, en, este, en lo que nos ha expresado eh, libremente. Eh, empatizo, quiero empatizar con ella. Pero realmente le faltan mucho más datos. Uh -huh. No me creo que una mujer que ha sido empresaria o que quiere volver a ser empresaria no hable de un convenio, no hable de los verdaderos derechos como trabajador y, sobre todo, que hable de un autónomo como dueño de su tiempo. Porque no, no lo somos. ¿Y tú, José Ramón, qué opinas? A ver, yo, yo soy de una bueno, opinión muy parecida en el fondo a la de Arancha. ¿no? Yo creo que. Esto, el tema de los permisos pues para poder acudir con un, con un hijo menor al médico pues está recogido tanto en los estatutos de, de los trabajadores y está mejorado en muchos convenios. Y hacer alusión a que ella está esperando a volver a ser autónoma para poder tener esa libertad de horario y tal, pues eso si es un autónomo de verdad pues que pregunte a los autónomos a ver el horario que tienen para conciliar y para poder acudir con hijos menores uh -huh. al médico que yo creo que lo tiene mucho más complicado mucho. que los trabajadores porque al final los trabajadores tendrán mucho tendrán poco pero al final tanto el estatuto de los trabajadores recoge el derecho que tú tienes para coger días libres para atender a, a un hijo menor y eh, y por supuesto el estatuto de los trabajadores, perdón, el convenio colectivo de muchos sectores recoge mejoras importantes. Yo he negociado durante muchos años, 30 años el convenio colectivo de la sanidad en Galicia, de la sanidad privada y estos temas se trataban en la mesa negociadora con los sindicatos, se trataban en todas las negociaciones y, y bueno, pues se, se han ido Consiguiendo acuerdos que mejoraban mucho el estatuto de los trabajadores. A ver, yo en lo que sí, digamos que soy. me, me sensibilizo con su problema. Eh, tener un problema de un hijo enfermo, que por lo que dice, pues oye, si tiene un, un problema de traumatología, pues debe ser un problema grave como para que lo tengan que derivar a Barcelona, que dice ella que está a mil kilómetros de su casa. Bueno, pues debe ser un, una enfermedad. Muy seria como para que no se pueda, porque hoy en día la traumatología, pues está, yo creo que tanto la de Barcelona como la de Galicia, como la de Andalucía o la de cualquier otra región española, está a la altura de unas de otras, es decir, que, que tienen todos un buen nivel asistencial. Entonces, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo conozco algunos casos concretos de, de, de trabajadoras que me, cuando en mi empresa. Que, pues sí, que tenían niños con, con problemas de salud que tenían que acudir a otros. Bueno, pues siempre se negociaba. O sea, eso tienes que negociarlo. Tienes que negociarlo con tu empresa. Y un, trabaj un empresario nunca se va a negar a darte el permiso si tienes un problema con un hijo para que tú puedas desplazarte y estarte. Otra cosa es que tengas que negociarlo, porque si eso no está recogido como un derecho en el convenio pues al final es una negociación en la que tú, de alguna manera, pues te das que ponerte de acuerdo con el empresario para que puedas, de alguna manera, devolver o, o en fin, compensar, pues no sé, con claro. vacaciones, con horas, en fin. Que uh -huh. yo, yo creo que este es un problema general que, yo digo, está resuelto en el Estatuto de los Trabajadores y resuelto incluso mejorado en muchos convenios y creo que en donde está peor resuelto es en los autónomos. Sí. Con lo cual, el enfoque Lamentablemente en, en los autónomos lo tenemos. El enfoque mucho peor. de esta señora o señorita de la uh -huh. TikToker, pues, pues creo que... No, yo, está a, ver, un yo, poco a mí esto me da pie ¿no? para, ya que tengo que participar, ya que estamos solo tres, pues sí, tengo que participar sí. hoy también. Eh, yo también he sido autónomo y sí, yo reconozco y puedo decir que hasta el año 2011 yo era dueño de mi tiempo. Pero me dedicaba a una actividad que yo definí claramente lo que quería. Me dedicaba a la formación, con lo cual yo decía cuando formaba y ganaba el dinero suficiente. ¿Qué pasa? Que después se empezaron a meter. Eh, la gente fue por un tema económico, reduciendo sí. precios, claro. y había una serie de personas que teníamos, vamos a decirlo de alguna forma, un caché. Pues no es lo mismo un gerente de una empresa que factura y tiene un margen muy positivo que un gerente de una empresa que está hecha unos zorros. ...pues obviamente va en función de eso... Uh -huh. ...claro, yo como autónomo tenía la fortuna de... ...pues generar mucho dinero... ...qué pasa que eh, del año 2011 en adelante... ...hubo una época en la cual yo estuve perdido del mundo... ...pero creo que se perdieron muchos valores... ...entonces, quizá a lo mejor lo que ella pretende... ...es transmitir eh, la forma de vida de los autónomos... ...hasta el año 2009-2008... ...cuando empezó a entrar en España todo el tema asiático... ...todo el tema de estar más fuera de lo normal... Que yo, personalmente, yo puedo hablar del autónomo hasta el año 2011. Después lo desconozco. Entonces, vale, eh, yo, yo creo que no, no ha cambiado tanto. No. Eh. Pero... Creo que han subido hasta las cuotas. No, en su... <laughs> para, para claro, pero ¿qué pasa? Que las cosas cambian, entonces tienes que adaptarte, sí, sí. no queda más remedio. Yo creo que el problema de esta chica es que no se haya adaptado. Bueno, sí, yo, yo creo, a noso... de todos modos, yo, el vídeo no sirve para iniciar el exacto. tema de debate de hoy, que, entonces, que viene a ser la, la conciliación, la pero, conciliación. Exacto. pero yo que... la, la conciliación con las vacaciones. Exacto, ¿no? con yo, las vacaciones. Claro. Entonces, cuando tenemos vacaciones, somos responsables. Con, o sea, el ser humano es coherente con sus responsabilidades. Es decir, me voy de vacaciones, tengo que acabar el trabajo. En España, ¿solemos pagar a la gente por trabajos hechos o pagamos a las personas por presencia? Pues mira, eh, todavía en eh, las empresas convivimos diferentes generaciones, eh, sobre todo en las pequeñas y en las familiares, donde la presencia es síntoma o es ejemplo de persistencia en tu trabajo y de esfuerzo, ¿no? con el famoso dicho de quien tenga tienda, que la tienda. ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, toda la tecnología, el tener digitalizado muchos procesos, te puede ayudar a salir antes del trabajo. Lo que sí es cierto que no vale para todos los sectores ni para todas las actividades. Hay sectores en los que tienes que estar presencialmente porque tienes que dar entrada a mercancía o a camiones o a mil cosas, que en otros eh, sectores que eh, funcionan con horarios de, de, de comercio exterior, por ejemplo, ¿no? que están más en contacto con otros países que se ajustan a otros horarios. Yo creo que en este sentido eh, lo que debemos hacer, y sobre todo por la cultura española, es adaptarnos dentro de una normalidad. A ajustarnos nuestros tiempos de nuestros tiempos siempre va a haber empresas que van a querer que estés ahí aunque no tengas ya más trabajo que hacer aunque ya lo hayas terminado todo pero que estés ahí por si acaso puede surgir algo y porque tú tienes que hacer tus ocho horas y las tienes que estar haciendo presencialmente y habrá otras que digan bueno pues prefiero que te vayas hoy tres horas antes y el día hacer una bolsa de horas y el día que sea necesario, pues por alta productividad o porque pase cualquier cosa, pues yo como empresa puedo tirar de esas tres horas de otro día que te fuiste antes, ¿no? siempre hablándolo con antelación. La adaptación, el empatizar tanto el trabajador y la empresa es básico para que realmente haya un buen ambiente de trabajo. Pero estoy siempre hablando desde el prisma de la pyme. No, pues que el 90% de las empresas españolas son pymes. Sí. Hay solo un 10% de gran empresa. ¿Qué sí. pasa? Que esto está vinculado a las vacaciones. ¿Cuántas personas antes de irse de vacaciones se ponen a trabajar a lo loco? Y, durante sus, y otras personas que durante sus vacaciones el teléfono de empresa sigue activo. ¿Cuántas personas conocéis que en vacaciones desconecten de verdad? Bueno, yo, yo, bueno, depende del grado de responsabilidad que tenga cada persona dentro de, de la empresa en la que trabaja, ¿no? Yo, que he trabajado en una gran empresa, digamos una multinacional, por, con 10.000 y pico trabajadores, eh, bueno, pues eh, eh, las vacaciones. Yo te, el, el, las vacaciones empiezan siempre con un conflicto que es el cuadro de vacaciones, bueno, eh, que se hace por departamento, y eso, eso es un conflicto entre, todos los, entre unos entre trabajadores compañeros y otros, compañeros. entre compañeros. Eh. Pero una vez que se resuelven, porque al final pues, siempre tiene que haber una. Bueno, pues Hay turnos rotatorios de tras años y en la antigüedad, la no sé qué, en fin, que hay fórmulas que, que se aplican para resolver el conflicto de la elección de las vacaciones. ¿no? Pero yo, yo creo. La totalidad, porque ¿Eh? si tienes hijos pequeños tienes Sí, sí también, si tienes hijos porque, en edad de claro, escolar claro. Hay, y todo, sí, sí, todo. Todos esos condicionantes que se dan al final, bueno, pues eh, de alguna manera resuelven los conflictos estableciendo el sistema. Y, y los cuadros de vacaciones salen adelante. ¿no? Uh -huh. todos, todos los años, eh, con ese. Bueno, yo recuerdo que nosotros empezábamos a hacer los cuadros de vacaciones el 1 de febrero para poder empezar sí, las sí. vacaciones en, en junio o en mayo. ¿no? Con lo cual tienes ahí tres, cuatro meses para cocinar lo que son los cuadros de vacaciones. Pero bueno, esa es, digamos, la fase previa que luego se resuelve después de todos esos conflictos. Pero yo creo que. Yo, yo, mi pregunta va más allá de, de. y va más a. ¿Qué importancia tienen las vacaciones en la familia? ¿no? Yo, yo voy más por ahí, ¿no? Porque el conflicto entre los compañeros, una vez que se resuelve, luego entra el conflicto del trabajador o trabajadora que tiene que irse dentro de 15 días o de un mes de vacaciones y tiene una montaña de trabajo y tiene que sacarla adelante para poder irse de vacaciones tranquilamente, porque si no. Se va a ir bloqueado y, y entonces llega ya súper estresado las vacaciones. Luego las vacaciones, organizar las vacaciones supone otra fase de estrés en la que tú dices, bueno, ¿y a dónde voy de vacaciones? Si, voy, si tienes niños pequeños, pues ¿y ¿a dónde llevo a los niños? Tengo que elegir un sitio en el que los niños eh, a su vez pues tengan eh, eh, oferta para, para estar entretenidos y, y pasárselo bien. Y, y, por otro lado, yo creo que también cada año es una prueba que eh, pone en práctica el funcionamiento del sistema familiar. ¿eh? Pues, bueno, porque, al final, te coges a la familia, la metes en un paquete, que puede ser tu coche, el avión o el barco, y te vas con ella, Y eso pone a prueba el funcionamiento de la, sí, sí, sí. De la unidad familiar. ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que esa... Eh, eso, ese poner a prueba, esa, ese banco de pruebas que suponen las vacaciones, eh, bueno, eh, es, eh, da para analizar mucho, ¿no? porque ahí hay, hay conflictos, hay, bueno, eh, a veces hay reconciliaciones. Yo creo que las vacaciones, de, de, según como se enfoquen, dan un poco para todo, no dan para resolver conflictos y para crearlos también, porque lo comentábamos antes, que también. Eh, bueno, los estudios eh, psicológicos eh, demuestran que a veces las vacaciones y la vida en pareja y vida en familia genera situaciones de crisis que acaban incluso con la pareja. ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es, es uno eso, que es, está eso. acostumbrado a que estas ocho horas en un trabajo, ocho o diez, porque eso depende de cada empresa, de cada responsabilidad que tenga cada uno. Y lo hablábamos también cuando subimos en el ascensor, que no podemos pretender tener los usuarios de Europa del Norte, porque uh -huh. tienen menos horas de luz que nosotros. Entonces, pero sí tienes que valorar a las personas por su trabajo, qué cosas están consiguiendo, qué objetivos alcanzan. Entonces, ¿qué pasa? Que después, claro, eso mismo lo trasladas a tu familia. Tu familia no deja de ser una empresa, desde mi punto de vista. No sé qué opinas vosotros. 100%, sí. Yo creo Pasas que una... más tiempo con, con tus compañeros de trabajo. Que con no, familia, pero digo, la a gestión de, de la día? familia no la gestionas igual que tu empresa. Hombre, yo tengo una empresa familiar e, e intento, pues, eh, la ética que tengo para una gestión, eh, aplicarla. Evidentemente, eh, Ahí, eh, lo, que es la, eh, lo que sí veo es que en todo esto, al final, acaban pagando justos por pecadores, eh, incluidos trabajadores y y empleadores. La responsabilidad del estrés antes de irte de vacaciones para dejar tu trabajo, pues no debería ser un estrés, porque el trabajo es una acumulación de, de, de tareas, de actividades que se tienen que ir resolviendo día a día, y hay que trabajar en equipo. Bueno, hablando en general, no en la especial. Por si sí. alguien está eh, pensando en su trabajo específico, en general, el, el día a día hay que ir haciéndolo. Que hay puntas de trabajo, sí. ¿Que te estreses irte antes de vacaciones? Hombre, sí que hay eso de... que nos pasa a todos. Mira ahora cuántas reuniones y cuántos congresos ha habido en junio, porque parece que no hay vida en julio, ¿no? sí. eh, porque todo el mundo se va en julio y todo tiene que hacerse en junio. Bueno, sí que hay... Hay elecciones cierto. en julio, por eso se tienen que hacer los congresos antes. Sí, José Ramón. Hay un estrés de actividad en general en las empresas y en formación y en todo. Pero también hay que hablar de, de ¿cómo es? del síndrome este post-vacacional. Sí. Sí, 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 de la vuelta de la de vuelta, vuelta al trabajo. Vuelta al trabajo. Ostras, pues a lo mejor, no sé, lo lanzo aquí, a lo mejor no habría que irse de vacaciones, porque ni habría lo primero ni habría <laughs> lo segundo. Tal Pero vez... El, que el de... ser humano no es una máquina, el ser humano <laughs> puede sé, actuar como broma. las máquinas... Es broma, no digo es yo, ¿no? <laughs> muerto el perro, acabo la rabia. Pero... Pero a ver. Tal vez tendríamos que cambiar el enfoque de las vacaciones. Yo, yo creo que no. Lo que pasa es que en las... Yo creo que lo que deberíamos era aprender a disfrutar en las vacaciones. ¿Mm? Porque... Lo que no tiene sentido es que tú planificas las vacaciones, porque bueno, todos hemos planificado las vacaciones en familia, tal, pues me voy, estoy yo una, un mes con la familia, me voy de vacaciones a no sé dónde y entonces voy a salir por las mañanas a correr o voy a nadar o voy a tal, después voy con los niños a, a jugar a no sé qué, pero es que luego al final... Las vacaciones, eh, pues el, el niño no quiere jugar a la hora que tú quieres jugar, quiere jugar a otra hora. El día que la hora que tú quieres salir a correr, pues si quieres salir por la mañana, pues mejor no, por la mañana no. Y entonces vete mejor por la noche y por la noche no. Entonces se generan en ese periodo vacacional que debería ser para disfrutar. Se generan también esas tensiones. Entonces, gestionar los momentos de las vacaciones debería gestionarse para hacer que de las vacaciones sean un periodo feliz. De y de disfrutar, de descansar y de volver al trabajo totalmente descansado. Que eso puede generar estrés, que hayas disfrutado mucho las vacaciones y, dejo, se si acaban las vacaciones y tengo que volver a trabajar y vaya, este, ya otra vez vuelvo al lío y tal. Uh -huh. Bueno, eso los psicólogos lo explican muy bien. Hoy no tenemos a Eva, pero los psicólogos uh -huh. lo explican muy bien. Que, bueno, en realidad lo que no tienes es que obsesionarte y mentalizarte porque cuando has ido de vacaciones durante 20 años seguidos pues ya sabes que cuando se terminan las vacaciones tienes que volver a trabajar y eso no, no debería, si sabes gestionar un poco tus emociones y tus sensaciones, no, no debería suponer un trauma volver a trabajar. Bueno, como yo sé no. que no me que generar estrés y tampoco le quería generar estrés al regidor, vamos a dar paso a la publicidad que vive esto, esta París. Muchas gracias.